¿cierto?, de algunos de los maravillosos números que podemos encontrar, ¿verdad?, trabajos artísticos de primer nivel en Fesiluz. Nosotros no solamente queremos disfrutar de todo este trabajo creativo, cultural tan magnífico que tenemos ya hace bastante tiempo aquí en la región del Biobío, sino que también queremos hablar y reconocer todo el trabajo que se viene realizando en todo este tiempo. Nos acompaña CEO Misa Group, Gustavo Pinto, quien también trae junto a nosotros la posibilidad de hablar con el gerente de Fesiluz y un traductor, ¿no? Sí, está Sinhon, que me acompaña, Sinhon Wan, que es el gerente de Fesiluz. Y también gusto. Nuestro jefe de protocolo, que es el señor Son Rein, que también nos acompaña y hace de traductor. Sí, me gustaría que, bueno, el gerente nos parta comentando cuál es la importancia de poder entregar culturalmente espectáculos tan maravillosos y presentarlos alrededor del mundo. Andrés. Son. 说咱们这个节目看起来非常漂亮，为什么我带到这里来？谢谢。是，Facebook是来是一个需要讲吗？Facebook是来是由中国成都汉语集团公司和那个那个乌克兰。 Grovago公司还有Misa公司合办的一个合家欢嘉年华活动 ，Fesiluz es una actividad conjunto con Hanyu, Cultura Grupo de China y Cuadrado de Santiago, también con Don Gustavo su empresa Misa Grupo. Una actividad conjunto desarrollamos en Chile, ahora en Chiayante. ¿Cómo se ha vivido la experiencia de tener a tantas personas de la región del Biobío, a tantas familias completas, disfrutando y valorando una cultura que hoy día nos entrega una riqueza absoluta, que lo vemos en este tipo de números, que lo vemos, ¿verdad?, en la gran cantidad de cosas hermosas que podemos encontrar en Fesiluz? Sí, aquí hay un sinnúmero de cosas a destacar. Uno, nuestros amigos de China, que hayan escogido también la región del Biobío. O sea, imagínate. Venir acá, y un poco por la amistad que hemos venido estableciendo durante años con ellos. Y lo otro relevante, el hecho de convivir durante tanto tiempo con dos culturas, la chilena y en particular nosotros acá en la región del Biobío, que también tenemos otra particularidad, y ellos. Estamos hablando de que aquí habían casi 70 ciudadanos chinos que estaban encargados del festival, claro. Más 65 trabajadores chilenos, y hemos estado trabajando durante todos esos meses muy de la mano. Y por otro lado, la cantidad de personas que nos han visitado en el parque, ya casi 100.000 personas han visitado durante este mes y medio que llevamos de apertura. Y estamos muy contentos porque lo que pudieron apreciar hoy día es una pequeñísima parte de lo que es el espectáculo en sí, que consta de tres partes. Lo más importante son las luces, las estructuras de 20 metros de alto, 60 metros de largo, el Templo del Cielo, que es un templo donde el emperador hacía la rogativa para la buena cosecha, y está ahí una réplica ya, luces maravillosas. Pero por otro lado, es el espectáculo, que son lo que acabamos de ver, de primer nivel, con los artistas que demuestran su cultura y sus tradiciones acá. ¿Cómo viven los artistas el día a día también? ¿Cómo se preparan? ¿Cómo ensayan? ¿Qué hacen en la semana para poder estar al nivel de show como lo que estamos viendo y lo que vamos a seguir disfrutando aquí en el programa? Preguntémosle al señor Sinhon cómo lo hacen los artistas. ¿Cómo se preparan los artistas? 每天做了一些什么样的准备活动？我们之前有一个什么样的基础才能达到这种高的一个演出水平？我们汉语集团公司呢是一个在海外做了很多次的这个彩灯大型彩灯活动的一个文化公司。Nuestro grupo o empresa en China ya tiene mucha experiencia hacer forma de Fesiluz como tal en China, también como en fuerte China, de otro país como europeo, Estados Unidos, etc. El equipo de nosotros son profesional. Ellos antes de llegar en Chile ya son artistas profesionales de ese tipo de espectáculo. Por eso, esas cosas no son un día, puede llegar a ese nivel. Son tantos años de experiencia. Puede llegar como hoy día lo presentamos. Cabe destacar
de que en esta hora ellos descansan, porque el show es de noche. Claro. Entonces, hoy día están haciendo un esfuerzo adicional, venir en la mañana a presentar un poco del arte, porque ellos tienen su rutina de preparación, como bien decían, son artistas profesionales, deben tener sus periodos de descanso y sus periodos también de entrenamiento. Queremos mirarlos y agradecerles profundamente que hayan hoy día tomado el tiempo para entregarnos todo su conocimiento, todo su trabajo increíble que podemos nosotros disfrutar en Feciluz ya hace bastante tiempo. ¿Cuánto tiempo ya llevamos aquí en la región del Biobío? Sí. En la comuna de Chiguayante. Sí, de Chiguayante. Estamos desde el 15 de febrero, se abrió las puertas al público y ya estamos desde fines de diciembre con la presencia acá de todo el staff y el equipo de Chino. Llevamos un año también, poco más de un año preparando, ¿no? Pero ya del 15 de febrero estábamos abiertos al público. Nos demoramos un poquito, es cierto, demoró un poco tema de pandemia, claro, que llegaran los 24 contenedores con los más de 400 toneladas de equipamiento, sí, la visa de los artistas, todo eso, pero finalmente abrimos el 15 de febrero y estamos todos los días abriendo este espectáculo. Cabe destacar de que el Festival de las Linternas, como se llama Feciluz, y lo comentó el señor Juan en este momento, proviene de la provincia de Sichuan y de su capital Chengdu. Desde allá proviene este festival, que es la cuna del panda gigante también. Y hoy día se está presentando acá. Siempre el Festival de las Linternas tiene como 2000 años de historia. Y se hace para dar la bienvenida al año nuevo lunar chino, que siempre comienza en febrero. Entonces, por eso más o menos la fecha de la apertura. Entonces, hay una carga cultural impresionante, sí, en lo que nosotros estamos hoy día mostrando acá. Y por otro lado, también hay comida tradicional china. Hoy nosotros para degustar. Fuimos y de verdad que, bueno, hay una cantidad de stand para la gente que no ha ido, aparte de estas intervenciones artísticas maravillosas, aparte de todo el equipamiento, ¿verdad?, de luces y todo un trabajo escénico increíble, están estos stand de comida típica, ¿verdad?, que de verdad, de primer nivel también. Nosotros nos fuimos, pero contentísimos. Sí, sí, es una comida diferente, por eso sí, este espectáculo único en el mundo, en el mes de diciembre se presentó en Francia, después está acá, es el único, y lo planteaba también el señor Wang de la empresa Hanyu Sichuan, que viene desde allá, que tiene tres cosas en un solo evento: el Festival de Luces, el espectáculo con los artistas que estamos viendo ahora acá en el canal, y la comida tradicional. Eso no se ve en ninguna parte y lo estamos viendo acá. Sí. Bueno, agradecer la oportunidad que estén hoy día con nosotros acá. Esta es su casa y de verdad que se hace increíble la posibilidad de que estén aquí acompañándonos, traer a sus artistas y también la posibilidad de que la gente participe por entradas, ¿verdad? Es verdad que nos van a regalar 20 entradas para que todos puedan disfrutar del Feciluz. Así es, de hecho, el señor Juan, ¿quién tiene las entradas? Sí, te las vamos a hacer entrega en vivo y en directo. ¡Un aplauso! Ah, yo te voy a poner acá para que el señor Juan te la haga entrega acá. Son 20 invitaciones, ahí ustedes verán cómo las distribuyen. Muchas gracias. Este programa es de la gente y no sería lo mismo el que no esté cada una de las personas que hoy día nos acompañan todos los días. Así que aquí tenemos 20 entradas para Feciluz y para que todos puedan emocionarse con todo este maravilloso trabajo que tenemos aquí en la región del Biobío. Así que vamos a grabar un videito para que puedan todos participar. ¿Les parece que veamos otro espectáculo? Sí. Para que la gente siga motivándose y disfrutando de toda esta maravilla de Feciluz. Agradecidos de verdad por la visita. Estamos muy, muy contentos de que hoy día llenen este estudio de magia, llenen este estudio de cultura y llenen este estudio de emotividad a través de todas las cosas que entrega Feciluz. No, muchas gracias por la invitación. Contento nosotros estar acá, siempre en nuestra casa. Hoy vamos a ver la otra parte, la parte femenina de la cultura. Quiero pedirle al señor Juan que también dé el agradecimiento en pantalla. La traducción. Gracias por sus invitaciones. Sí, sí, muchas gracias. Por estar con nosotros hoy día. Vamos entonces con un nuevo espectáculo para que toda la gente se sumerja y disfrute de Feciluz.